Aleluya, vamos a estar todos puestos en pie para así hacer oración de comienzo. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Mi alma te adora, Espíritu Santo. Mi alma te adora, Espíritu Santo. Oh, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Mi alma te adora, Espíritu de Dios. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu divina presencia, Dios de amor, Dios de misericordia, Espíritu Santo. Mira este culto, Padre amado, último culto de este año, Padre amado, Señor, para un nuevo año, Padre amado, que viene de camino, Padre amado, Señor, Espíritu Santo, esperando en usted, Padre amado, Espíritu Santo de Dios, Padre amado, Señor, que nos cubra, Señor, este próximo año que viene, Padre amado, Señor, como lo ha hecho hasta ahora, Padre amado, Señor. Espíritu Santo de Dios, Padre amado, Señor, te pedimos por este culto en esta noche, Padre amado, Señor, que tú tomes el control, el dominio, Padre de la gloria. Espíritu Santo de Dios, mira a los que vienen de camino, Padre amado, Señor. Espíritu Santo, quita toda piedra de tropiezo, Espíritu Santo de Dios, aquel que se encuentre enfermo, cargado, Padre amado, Señor. Espíritu Santo, que lleguen aquí al mejor hospital, Padre amado, Señor. Espíritu Santo de Dios, Padre de la gloria, Padre, Espíritu Santo, toma el control, el dominio, Padre. Todo esto te lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén, aleluya. Así que vamos a estar buscando la palabra, gloria a Dios. Mi alma te adora, Espíritu Santo. En el Salmo 117, aleluya. Mi alma te adora, Espíritu Santo. Oh, gloria, gloria a Dios, aleluya. Mi alma te adora, Espíritu Santo. Salmo 117, cuando todos lo tengan, me dicen amén, aleluya. Gloria a Dios, mi alma te adora, Espíritu Santo. Amén. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén, aleluya, gloria a Dios. Voy a darle lectura, gloria a Dios, al programa de esta noche, gloria a Dios. El devocional, gloria a Dios, lo tiene nuestra hermana Yasmin y nuestro hermano Samuel Castro, gloria a Dios. La bienvenida del copastor Gabriel Rojas, maestro ofertorio, nuestro hermano Eduardo García, la hipnodia y la predicación, pastor Juan Díaz. Parte especial, nuestra hermana Yarilín González, gloria a Dios, y la clausura, nuestra pastora, gloria a Dios, aleluya. Así para dar comienzo, aleluya, vamos a estar cantando un himno, gloria a Dios. Mi alma te adora, Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios, santo eres Jehová. Mi alma te adora, Espíritu de Dios, aleluya. Santo, santo, santo eres Jehová. Mi alma te adora, Espíritu Santo. Me quieres ver llorando, me quieres ver en el suelo, me quieres ver entregando todo lo que Jehová me ha entregado. Me has empujado con violencia, me has quitado las fuerzas, pero no has podido quitar mi fe en Jehová. Me quieres ver llorando, me quieres ver en el suelo, me quieres ver entregando todo lo que Jehová me ha entregado. Me has empujado con violencia, me has quitado la fuerza, pero no has podido quitar mi fe en Jehová. Y hoy me pongo los guantes para pelear. Comenzó la batalla, vamos a luchar. Te han levantado en mi contra, enviando amenazas, queriéndome opacar, pero yo sigo peleando. La guerra apenas ha empezado. Yo
Cristo descendiendo con la victoria en sus manos. Y hoy me pongo los guantes para pelear. Comenzó la batalla, vamos a luchar. Y al levantar mi contra, respirando amenazas, queriéndome opacar, pero yo sigo peleando. La guerra apenas ha empezado. Yo veo a Cristo descendiendo con la victoria en sus manos. Y hoy me pongo los guantes. 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 Y hoy me pongo los guantes para pelear. Comenzó la batalla, vamos a luchar. Y he levantado en mi contra, respirando amenazas, queriéndome opacar, pero yo sigo peleando. La pena ha empezado. Yo veo a Cristo descendiendo con la victoria en sus manos. Y hoy me pongo los guantes. 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 Aleluya, mi apagador Espíritu Santo. Oh, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 mi alma te adora, Espíritu Santo. Hoy nos ponemos los guantes, aleluya, este nuevo año nos ponemos los guantes, aleluya, mi alma te adora, Espíritu Santo. No deje una esquinita, aleluya, donde el enemigo, aleluya, entra, aleluya, mi alma te adora, Espíritu Santo de Dios. Aleluya, así con el devocional, nuestra hermana Yamin y nuestro hermano Samuel Castro, gloria a Dios. Por ti, oh Dios, de la...
gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga a nuestra hermana Yami, hermano Samuel. Aleluya, ahora vamos a estar parados, gloria a Dios, levantado, gloria a Dios, aleluya, para hacer el clamor en esta noche, gloria a Dios, aleluya, mi alma te adora, Espíritu Santo, aleluya, mi alma te adora, Espíritu Santo, aleluya, aleluya, este clamor lo vamos a hacer, aleluya, por este nuevo año, gloria a Dios, aleluya, un año, aleluya, que va a ser de muchos retos, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, mi alma te adora, Espíritu Santo, muchas experiencias nuevas que vamos a tener, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, pero Dios nos va a dar la victoria, gloria a Dios, aleluya, mi alma te adora, Espíritu Santo, así que vamos a estar clamando, aleluya, gloria a Dios, por cada uno de nosotros, aleluya, por cada líder, aleluya, que se levanta en este año nuevo, gloria a Dios, aleluya, mi alma te adora, para que Dios le dé la fuerza, aleluya, para seguir, aleluya, hacia adelante y cumplir, aleluya, a lo que Dios lo ha llamado, gloria a Dios, aleluya. Amantísimo Dios, Padre Celestial, venimos delante de tu divina presencia, Dios de amor, Dios de misericordia, Espíritu Santo. Padre de la gloria, Espíritu Santo de Dios, mira, Señor, cada líder, Padre amado, te presentamos, Padre, ahora, Padre amado, Señor, Espíritu Santo, que tú tomes el control, Padre amado, de cada uno, Padre de la gloria. Mira este año, Padre amado, que empieza, Padre amado, Señor, Espíritu Santo. Padre, mira esos líderes, Padre amado, Señor, que tú has escogido ya, Padre amado, Señor, Espíritu Santo, que tú les des experiencias nuevas, Señor, Espíritu Santo, que cuando se sientan cansados, agotados, Señor, aleluya, tú los refugies, Padre amado, Señor, y le des esa nueva fuerza, Padre de la gloria, Espíritu Santo, Padre de la gloria, Dios de amor, Dios de misericordia, Espíritu Santo, también te presentamos a aquellos enfermos, Padre de la gloria, Espíritu Santo, que se encuentran, Padre amado, en los hospitales, Señor, en su casa, en la cama, Padre amado, Señor, Espíritu Santo, en los orfanatorios, Padre de la gloria, Espíritu Santo, en las cárceles, Padre de la gloria, llega hasta allí, Padre, sobre cada uno, Padre de la gloria, Espíritu Santo, Padre, también te presento todos aquellos que están, Padre amado, enfermos con esta condición del COVID, Padre amado, Señor Espíritu Santo, reprendemos toda obra del enemigo, Padre de la gloria, creemos en tu palabra, Padre amado, Señor Espíritu Santo de Dios, Padre amado, Señor, cubre esta isla de Puerto Rico, Padre amado, Señor Espíritu Santo, Señor, cubre a cada pastor, cada misionero, Señor, cada evangelista, Padre de la gloria, Espíritu Santo, cada niño, cada joven, Señor, cada dama, cada caballero, Espíritu Santo de Dios, cúbrelo, Padre amado, Señor, Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén, aleluya. Para con nosotros nuestro hermano Gabriel Rojas, nuestro copastor. Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga mucho, mucho más. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Estamos en su casa. Aleluya. No tan solo un culto especial, porque todos los servicios que dedicamos al Señor son especiales. Amén. Aleluya. Tenemos por aquí la visita, ¿verdad? Que nos honra en esta noche. Gilberto Díaz y Lucy Cruz. Aleluya. Nuestra bendiga de fe. Que el Señor les bendiga. Dios incorporada. Pesaide. Amén. Y, ¿verdad? Tenemos el pastor Juan Díaz, que tiene la parte especial y el mensaje en esta noche. Gracias por estar con nosotros en esta noche también. Al igual le decimos, ¿verdad?, cada vida, cada hermano que está conectado a través de las redes sociales, y a cada uno de ustedes que están aquí, que sean bienvenidos a la casa del Señor. Hemos escogido el mejor lugar, ¿verdad?, para así decir que este es nuestro último servicio de este año, pero reconociendo como iglesia lo que nos espera para el próximo. ¿Verdad? Reconociendo que Cristo está ya a las puertas, que tenemos que buscarle como nunca, ¿verdad? Cuando teníamos ese primer amor, y fíjense, me incluyo, a ese primer amor hay que regresar, porque estamos por ser levantados al reino de los cielos y trabajar como iglesia, en otras palabras, trabajar en unidad, seguir fomentando el trabajo como una iglesia unida, que esa debe ser la característica del pueblo del Señor, que tengamos ese fervor por buscar a Dios y seamos un pueblo en comunión, aleluya. Así que se sigan gozando en la casa de nuestro Padre Celestial,
Y de nuevo, bienvenidos a la casa de nuestro Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Yo bendiga a nuestro pastor. Que el Señor lo bendiga más. Aleluya, ahora con el ofertorio a nuestro hermano Eduardo García. Gloria a Dios. Ofrenda al Señor para que el Evangelio siga propagándose a través de nuestra isla y del mundo entero, a través ya, ¿verdad?, de las redes sociales y todo, tecnología. Ya podemos llegar mucho más allá de lo que antes podíamos llegar. Así que cantemos y adoremos al Señor en nuestras alabanzas y en nuestras ofrendas al Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a servir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos propagándose, Padre, en el nombre de Jesús. A ti te damos gracias, Señor, por suplirnos las necesidades que tenemos hasta hoy, Señor. Hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado y seguirás ayudándonos en este nuevo año que viene, que sabemos que hay muchos retos, Señor.
pero estamos en ti, y todos los que están en ti tenemos la esperanza de una gloriosa salvación, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén. Señor, le bendiga, hermano. Gloria, Señor. Señor, le bendiga una vez más. Señor, bendiga a nuestro hermano Eduardo. Vamos por aquí también, que nos acompaña Yaraniel Díaz. Amén. Gracias por la bienvenida y gracias por estar en la casa de nosotros. Los demás, no los presento como visitas porque son parte de la casa. Gloria. Gloria al Señor, pero nos gozamos de verles. Gloria al Señor. Pero saben que son de ti. Gloria. Y así le pido, ¿verdad?, al pastor Juan Díaz, que tiene así las partes especiales y el mensaje, aleluya, para pasar con toda humildad. Poderoso es Dios, aleluya, mi vida. Siempre que nos comunicamos por las redes, estamos ahí conectaditos, gloria al Señor. Y había propuesto que este año venir a estar compartiendo con mis hijos, con mi familia, gloria al Señor, acá en Puerto Rico, ya que venimos desde Springfield, Massachusetts. Y el Señor fue aplacido de dar unas visitas por acá desde el día 8, pero ya el día 5 tenemos que regresar porque íbamos a regresar un poco antes, pero. Aparte, ¿verdad?, de la situación de los pasajes que suben mucho en estos días, también, ¿verdad?, había comentado un poquito los casos de la variante, qué sé yo, y todo el protocolo que hay allá también en Estados Unidos, pues tenemos, ¿verdad?, no sé, el día 5 regresar y llegar a Massachusetts, donde aquí nos espera nuestra familia del Señor, la pastora Reventado Roque y su amado esposo, el pastor Daniel Roque, y esos son los pastores, ¿verdad? Y habíamos acordado ahí, íbamos a estar con la iglesia ministrando, y luego, ¿verdad?, que salimos de cada culto siempre la seguridad de un mensaje, porque nosotros nos gusta, ¿verdad?, amarrados, aunque somos un poco ordenados, pero acuérdense que aunque usted tenga un ministerio, usted tiene un pastor aquí en Cerebro, ¿cuánto ahora? No podemos andar por ahí como llaneros solitarios cuando tenemos pastores. Si usted quiere llegar a un ministerio, ¿verdad?, de conocimiento y prestigio, usted en su mesa. Cuando pueda lugar al Señor, si usted desea a un pastor o una pastora que le guíe, para que cuando usted, el Señor, llegue a ser un líder preeminente, también tenga autoridad. ¿Cuánto pueden adorar? Y toda esta nuestra vida hemos estado así, hemos estado, ¿verdad?, siempre ministrando, pero siempre tenemos un líder, un pastor, una pastora que nos dirija. Así que feliz Navidad para toda la iglesia, para la casa, para los pastores de la casa, y le deseamos un año de grande bendición, un año, ¿verdad?, de grandes expectativas de crecimiento. Yo creo que va a haber un momento donde el pueblo tiene que ser sacudido, el pueblo tiene que despertar. Yo salgo por ahí, ¿verdad?, con mis hijos, y estamos compartiendo por ahí, visitando lugares, y estoy viendo que la gente de Puerto Rico está como si nada, mano. La gente está como si nada. La gente no sabe que, o están ignorando que Cristo viene, cuando pueden adorar a Dios. Y no eso, estoy hablando, ¿verdad?, del mundo secular, pero dentro del pueblo de Dios hay gente que está como si nada, que no le importa llegar a los cultos como no llegar. Usted perdone, yo hablo siempre así, ¿sabe? Pero
que soy una persona que entiendo, ¿verdad?, el protocolo, cuántos adoran hacer. Pero estamos viviendo un tiempo donde hay gente que está como si nada. Trabajan sus 8 horas, hacen todo, y después mandan, ¿verdad?, el mensaje por WhatsApp, o sea, pastora, no puedo ir, pero trabajaste 8, 10 horas. Entonces, ¿qué pasó? No, porque estoy cansado, estoy cansada, o tengo que ir a la Walmart. A veces los templos hay que cambiar el nombre. En virtud del templo tal, Walmart tal, como digan los supermercados, ¿cuántas horas? Porque miren que se dice que en Puerto Rico no hay dinero. Pero yo que he salido en estos días con mi familia, yo veo que la gente compra que te compra cuando pueden adorar al Señor. Y yo digo que entonces hay dinero, pero la gente no quiere pagar el precio de la salvación. La gente quiere a Dios, pero lo que quiere de Dios es su favor. Gracias, Señor, que hay una iglesia valiente que le está esperando. ¿Cuántos adoran a Dios? Y mucha gente en estos días, hermanos, que estamos viviendo tiempos peligrosos aquí en la tierra. Pensábamos que el Señor iba a venir antes, pero ¿sabes qué? En el calendario griego romano estamos para el 2022, apenas un día. Esta mañana se despide, en el calendario griego romano se despide el año 2021. Entramos en el año 2022. Pero en el calendario hebreo, el calendario judío, el calendario que se lleva, gloria al Señor, allá bíblicamente, estamos aproximadamente en el 1988. Es decir, que faltarían apenas 12 años. Y rete de los 7 años de la gran tribulación, la última semana de Daniel, a ver cuánto quedará para la iglesia levantarse. No estoy diciendo fecha, no estoy diciendo que el Señor va a venir dentro de los 7 años. Estoy diciendo que él está más cerca que cuando creí. Está tan cerca que las señales que Jesús habló se han cumplido todas al pie de la letra. ¿Cuánto puede levantarse la mano? Así que esa es la razón por la cual siempre alentamos al pueblo a que estemos de pie, a que estemos caminando, que no nos detengamos, que marchemos, que caminemos, porque, mi hermano, estamos a ley de que suenen esas trompetas. Yo creo que un poco más es lo que hace falta, hermano. Es cuestión de que en 2022 el mundo tiene unas expectativas y los religiosos desde entonces te dicen todo va a estar bien. Por ahí escribieron una canción que dice todo va a estar bien, todo va a estar bien, diga conmigo, ajá. Para el mundo no va a estar nada bien. Para el mundo viene caos, para el mundo viene juicio. Pero para la iglesia sí va a estar bien. ¿Cuántos pueden adorar? Para la iglesia va a estar bien porque pronto partimos y moramos. ¿Cuántos pueden adorar la iglesia? Así que hay que decirle a la familia, mira, camina, Cristo está a las puertas, las cosas están bien malas aquí en la tierra. No vienen días mejores para la tierra. Vienen días y años peores. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. No lo dice Juan Díaz, no lo dice la pastora, no lo dicen los que predican. Es la palabra de Dios la que nos advierte que él está a la puerta. En un abrir y cerrar de ojos se va a la iglesia. ¿Sabe cuánta gente sorpresivamente se van a quedar dentro de los templos? Esas megas iglesias que no hablan del arrebatamiento. Esas megas iglesias que no hablan los temas escatológicos, que no hablan de que Cristo está a la puerta. Esas megas iglesias que no hablan de que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Mi hermano, van a haber sorpresas. Y que muchos pastores van a perseguir la misma iglesia. Pastor, usted no me dijo esto y ahora están quedándose aquí en la tierra para recibir el 666. Pastor, pueden adorar la gloria del Señor. Vienen momentos críticos para la humanidad. Nosotros la iglesia lo vamos. Nada bueno va a suceder. Todos principios de dolores, lo dijo eso. Así que esta noche estamos contentos, no se preocupe que no vamos a hablar de eso, pero siempre damos, ¿verdad?, estos pasos para que la iglesia entienda cuán cerca está el Señor de venir a buscar. No descuide su salvación por nada ni por nadie. Usted pelee con garras y dientes por esa salvación tan grande. Usted no la descuide por nada. El que se quiera ir, como le dijo Cristo a Pedro, Pedro, ¿te quieres ir tú también? Ay, Dios mío, ¿cuántas adoraciones? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? Así que saludo a los que están, ¿verdad?, conectaditos ahí en las redes sociales. Mi respeto para el pueblo del Señor, para la pastoral, los concilios, pero
No podemos andar con pañitos tibios. Este no es tiempo de traer mensajitos, textos, tú sabes, ¿no? Aquí se trae la palabra. Aquí se predica palabra. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? La gente tiene que escuchar palabra. La gente está cansada de espectáculos y de show dentro de los templos. La gente está cansada ya de muchas luces, mucho humo y poco espíritu. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? La iglesia está ready para eso. Apocalipsis 22 dice: y la esposa y el espíritu digan ven, y el que quiera diga ven y beba de esa agua de vida gratuitamente. ¿Cuántos pueden adorar? La iglesia y el Espíritu Santo se tienen que poner de acuerdo de que Cristo venga a buscarnos, pero ya, amado, ya. Yo no sé si usted anhela ese momento. Yo no sé si usted anhela recibir todo eso que dice Apocalipsis 2 y 3. Al que venciere, le daré una piedrecita blanca. Y en esa piedrecita un nombre todo escrito que ninguno conoce, sino solo el que lo recibe. Al que venciere, le haré columna en el templo de Dios. Al que venciere, recibirá la corona de la vida. Al que venciere, regirá las naciones con Cristo. Vamos a reinar un milenio. La iglesia no es la invitada allá arriba. La iglesia es la novia del Cordero, es la esposa. Los invitados son grandes ahí. Después de 3 años y medio de persecución, los degollados, los vestidos con ropa blanca, que saldrán de la gran tribulación, serán invitados, pero no en la iglesia. Ya conmigo, wow. La iglesia estará con Cristo allá arriba. A Juan se le dice: sube acá. Tipo del arrebatamiento. Sube acá. Y vio cosas hermosas. Vio los 24 ancianos. Vio los 4 seres vivientes. Vio, gloria al Señor, millares de ángeles. De millones de millares, dice la palabra. Wow, nos espera algo poderoso. Usted sabe lo que es que nos vamos a sentar al lado de nuestro Jesús. Dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo y se sentará conmigo en mi trono como yo me he sentado con mi Padre. Diga conmigo: wow, vale la pena sufrir aquí. Vale la pena sufrir aquí. Usted sabe lo que es sentarnos al lado del Maestro y llamarnos por un nombre nuevo. Y decirle a los pastores: ven, sierva fiel, venga, siervo fiel, siervo poco. Fuiste fiel. Y lo mucho te pondré. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Así que, amados, estamos unos tiempos donde el mundo celebra, donde ya todo se. Mire, todo está alineado. Todo. Esa imagen que pusieron en Nueva York, los de la ONU, que le llaman y que el ángel guardián. Una imagen como la que vio Daniel en capítulo 7 y como la que se ve en Apocalipsis. Una imagen de un tíquere con garras como de oso, con alas, igualito que el sueño de Nabucodonosor, igualito que uno de los 4 imperios. Y ya la tienen en ahorros. Y ahora están haciendo, por allá por los países árabes, están haciendo 3 templos juntos: uno católico, uno judío y uno musulmán. Para que todos adoren que a su Dios hay unidos y para hacer una sola iglesia mundial. ¿Sabe qué? Daniel confirma que cuando el anticristo venga a reinar aquí abajo, Daniel viene a confirmar el pacto que ya ellos se unieron, las naciones se unirán y de esas 10 naciones saldrá ese cuerno que será el anticristo. Los judíos no van a aceptar a nadie que no sea de una de las 10 tribus, posiblemente cerca de Dan. O, ¿verdad?, de aquellas tribus que le dieron la espalda a Dios y están por allá, por el África, la tribu de Dan, por allá en la idolatría. ¿Cuántos pueden adorar? La iglesia está a punto de ser arrebatada. Y hay gente haciendo planes para muchos años. ¿Qué va? Iglesia haciendo planes para muchos años. Usted trabaje como si fuera Cristo a tardar 1000 años, pero espérelo como si fuera venir esta misma noche. En un día de esto nos va a sorprender la venida del Señor. ¿Y a dónde pasaremos de eternidad? Aleluya. Que mucha gente jugando con las cosas de Dios dentro de los templos. Que mucha gente tomándolo tan suave el Evangelio. ¿Cuántos pueden adorar? Posiblemente usted esperaba otra palabra, pero yo quiero decirte que el Señor está bien cerca. Quiero dar una oportunidad a mi hermano para que participen. Gloria al Señor y Nicolás. Saludos si desean cantar. Ellos también adoran al Señor. Y luego le damos un pan de alabanza. Y no se preocupe, por mi parte no voy a ser muy intenso, no voy a ser muy cansoso. Soy entendido, ¿cuántos pueden adorar? Pero voy a dejar lo que Dios me ha dado.
Así que dejamos por aquí a mi hermano Gilberto para que si quiere participar. Dios le bendiga. Amén. Mi hermano Gilberto compone corito, ¿verdad? Escribe coro, qué sé yo, a veces trae como poema. Mi hermana Luz también canta. ¿Cuántos adoran a mi cuñada? Vamos a adorar al Señor en esta preciosa noche con algunos cánticos. Pastora, ese cívico lo dio el Señor en el 2020, salió para el mes de marzo junto con la pandemia. Ya conmigo, padre. Junto con la pandemia salió el CD. La primera predicción que el Señor me permitió grabar, porque yo quería dejarle a mis hijos un legado. Yo decía, Señor, quiero dejar parte de mis himnos que usted me ha dado grabados. Quiero dejar algunas alabanzas del ayer para que si yo muera, mis hijos, uno de ellos, diga, pues yo quiero seguir el camino que mi papá escogió. Ambos le sirven al Señor. Mis yernas le sirven al Señor. Mis nietos, mi familia le sirve al Señor. Pero yo decía, Señor, que uno de mis dos hijos tome este legado. Y ya uno de ellos, que termina la presidencia de los caballeros en estos días, está estudiando en el instituto y le gusta hablar de escatología igual que yo. ¿Cuántos pueden adorar? Le gusta profundizarse en la palabra. El menor se llama como yo, Juan Díaz Junior, Juan Díaz Hernández. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Pero el otro también es adorador, toca la percusión y canta con unción y bendición el mayor. Yo digo, Señor, márcalo. Señor, haz conmigo algo. Padre, que pueda amarte de verdad. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Sí, que vamos a adorar al Señor. Así que, Danielito, prepárame aquí el micrófono, ¿verdad, Señor? En el stand, en lo que yo toco la guitarra. ¿Cuántos pueden adorar la gloria de Nazareno? A su nombre, iglesia. ¿Cuántos se gozan en este punto? Amén, aleluya. Navidad en Puerto Rico es fiesta. Navidad en Puerto Rico es nacimiento, vamos. Navidad es Cristo en el corazón del ser humano. No nació cualquier persona, nació el Salvador del mundo. Nació Jesús de Nazaret. Gloria al Señor. Gracias a mi sobrino, ¿verdad? Que siempre está pegando con los equipos y nos ayuda ahí. Aleluya. Eso es, nos puso más o menos a la altura de este servicio donde debe bajar el micrófono al lado. ¿Cuántos pueden adorarse? Aleluya. Mi hermano Gilberto salió a mi papá, alto, y yo salí a mi mamá. Tengo unos tíos, ¿verdad? Que algunos partieron ya con el Señor, que eran altos, pero tengo mi abuela, era bajita, como este servidor. Y mi abuelo, por parte de mi mamá, era alto. Y por parte de mi papá, gloria al Señor, pues, mi abuela era bajita. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Pero mi abuelo era alto. Pero yo salí bajito a mi abuela y a mis dos abuelas, por parte de mi papá y de mi mamá. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? Pero ¿sabe qué? Lo importante es que usted esté contento como Dios lo hizo. Que usted esté feliz. Y le estaba diciendo de esta producción musical que salió en el 20, año 20, marzo, en el mes de marzo, pero Dios empezó, ¿verdad?, a tocar, a abrir puertas, se movieron aquí en Puerto Rico, se movieron en Santo Domingo y en Estados Unidos, y las alabanzas han sido de bendición. Han sido de bendición porque, gloria al Señor, yo le decía, Señor, que sea para que tu gloria se manifieste en cada himno y que el pueblo reciba, gloria al Señor, la fortaleza que usted le administre por cada himno, por cada alabanza. Dentro de esas 8 alabanzas hay 3 que Dios me dio la letra. Uno es, gloria al Señor, fuerzas. La otra es, gloria al Señor, preocupaciones. Y la otra es, sí, amor. Pero 5 de ellas son alabanzas del ayer. ¿A cuánto le gustan las alabanzas del ayer? A mí me encantan las alabanzas de hoy también, ¿sabe? No lo crea, las canto también. Pero esas alabanzas del ayer, que nunca han perdido su esencia, que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Ahora, hay que seguirlas cantando en la casa del Señor. Por ejemplo, yo sé que vive. ¿Cuántos adoran al Señor? 2 huellas. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? En la arena, alabanzas como el Salmo 91, el que habita el abrigo de Dios. Y así por el estilo, la Biblia me habla de Dios, alabanzas de Rafi Elías, de Débora Velázquez. ¿Cuántas pueden adorar la gloria del Señor a su nombre? Pero no voy a cantar muchas porque una vez invitaron un adorador a una iglesia, pastora, y el pastor le dijo, a que no canta 8 alabanzas, y las cantó y jamás le volvió a invitar. ¿Cuántas adoran al Señor? Sí, en un culto le trajo un concierto. ¿Cuántas adoran? Y era un culto regular como este. Adora y alaba que Dios es bueno. Pero nos gozamos, amados. Nos gozamos, así que saludo a este pueblo que está conectado allá también, ¿verdad? En la Nueva Inglaterra, donde vivimos en Springfield. Pastores, ¿verdad? Y siempre le prometí, pastora, que cuando terminara esta producción, a cada pastor
le iba a regalar un CD para que fuera bendecido junto con la iglesia. ¿Cuántos adoran al Señor? Me quedan unos poquitos ahí, ¿verdad? Los últimos que traje, de los últimos 100 que encargamos, ya se están acabando, me quedan unos poquitos ahí, pero quería dejarle uno también a nuestra pastora. Gloria al Señor, y créanme que pasan de 50 los CD que he tenido que regalarle a los pastores. ¿Cuántos adoran al Señor? Porque allá en Massachusetts, ¿verdad? Y en el estado de Connecticut y Massachusetts, pues conocemos mucha pastoral de muchos concilios, y cada vez que vamos a ministrar una iglesia, le llevamos siempre al pastor o a la pastora, le llevamos uno. ¿Cuántos adoran la gloria de Nazaret? A su nombre, iglesia. Gloria a Dios. ¿Sabe que esa yo sé que vive, verdad? Pues me ayudan a cantarla. Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calma, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la ríes con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Hay otra que lleva como título solo. Gloria al Señor, escuche bien.
antes de esto de mí. Espera en Dios, porque voy a alabarle a gente que se abate tanto, que tiene que hablar de alarma para que esa alma pueda despertar, porque el alma se contenta también y el espíritu. Y esa mitad decía: mi alma está batida en mí. Oh alma mía, ¿por qué te abates? ¿Por qué te tumbas dentro de mí? Espera en Dios, espera en Dios. Aleluya, espera en Dios, espera en Dios. Porque aún le he de alabar. Salvación mía y castillo mío. ¿Cuántos adoran la gloria de Dios? Quiero cerrar con este cántico, esta alabanza. En estos días, ¿verdad?, estuvimos predicando en la iglesia allá donde nos criamos, pastoras, por más de 30 años. Estuvimos ahí perseverando sobre 35 años. Y en estos días tuve que ministrar en un culto y el Señor me llevó a predicar la palabra de Oseas capítulo 6. Miqueas, perdón, capítulo 6, donde el Señor le dice al pueblo: no me traigas más ofrendas, no me traigas más sacrificado, más el macho cabrío. ¿Y qué espera Jehová? ¿Qué pide Jehová de ti? Amar y misericordia y humillarte ante tu Dios. Y yo no sé qué usted va a hacer para cuando comience el año nuevo. Posiblemente usted esté bregando, como decía el siervo del Señor, ¿verdad?, con una agenda, con algo preparado, ¿verdad, pastora?, para cuando empiece ya mañana despedir este 2021. Y quizás todavía no hemos realizado ni la mitad de la agenda que teníamos del 2021 y queremos hacer tantas cosas, pero ¿qué podrá impresionar a Dios de nosotros? Dígale que te he sobrado nada. Nada impresiona a Dios. ¿Sabe lo único que impresiona a Dios? Un corazón contrito y humillado. Un corazón que le ame. Un corazón que le clame, que le pida, que le busque, que le adore en espíritu. Y eso es lo que conmueve a Dios. ¿Sabe que los títulos no conmueven a Dios? Los títulos. Hay gente que tiene muchos títulos y piensan: ay, Señor, tú sabes que yo he hecho aquello, lo otro. Y están como aquel fariseo orando. Ay, Dios mío, se dañó el culto. Que van al altar y dicen: yo no soy como este publicano que ahí le dijo este. No lo llamo ni por su nombre. Qué mal educado. Una persona, es una persona religiosa. Le decía a Dios: tú sabes, Señor, que yo ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo, y no soy como este. Y este se está humillando. Aleluya, cuánto puede caborar la cena. Cuando decía: Señor, sé propicio a mí. Sabe que lo que conmueve a Dios es un corazón arrepentido. Eso, que conozca a Dios. Un corazón que se rinda a Él. A veces se nos olvida hasta el día en que hicimos el pacto con el Señor. A veces se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Yo no sé si usted se acuerda el día que usted se reconcilió, pero a mí ya desde los 12 años me hicieron el llamado. Cuando cumplí los 12 años, el pastor me dijo: ahora usted se tiene que bautizar, usted va con un estudio. Y después que se bautice, usted tiene que hacerse hombrecito. ¿Sabe? No alto, no grande, pero hombre. Y usted se tiene que hacer un hombrecito, usted tiene que ser responsable delante de Dios. Y se va a bautizar y tiene que ofrendar. Y de cada dólar que usted gane, usted tiene que darle a Dios la décima parte. Eso me lo dijo el pastor, yo apenas cumpliendo los 12 años. Porque esos pastores de antes, pastora, no venían con brincos ni cuentos. Te las cantaban así. ¿Cuántos adoran al Señor? Había una hermana que subía para el templo arriba de la Loma Gilberán, donde nosotros nos congregamos allí, cerca de donde viene mi hermano, era el primer templo en la Loma, pastora arriba en la Loma. La pastora iba abajo, pero teníamos el templo arriba en la Loma. Y uno de los pastores que nos pastorearon a nosotros, subió la hermana. Usted sabe los primeros rolos que se ponían las hermanas, que eran grandes, parecían cantarillas. Los rolos para el pelo. ¿Verdad? Rolos que dicen. Y ella subía para el culto con los rolos puestos. Y ella contenta cantando poquito por el camino. El pastor le dice: ¿cuánto usted sube? Para el culto a adorar a Dios. Él le dijo: no. Con esos rolos del cantarillo. Usted para el culto no. Usted va y diga esos rolos, entonces sube al templo. Así le dijo. La hizo mirar para atrás. Y la hermanita vino a quitarse los ojos. ¿Cuántos adoran al Señor? Miren cómo eran esos pastores. Se paraban como guardias de seguridad en la puerta.
a ver cómo usted llegaba a la casa. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Había uno en Ceiba, por ahí por Chupacayo de Ceiba, un pastor, un hombre de Dios de muchos años, y siempre se paraba en la puerta. Y había un hermanito que se quedaba cerca de la puerta mirando lo que pasaba. Y cada vez que pasaba una muchacha decía, ¡qué malicia! Y el pastor lo veló como tres veces él solo mismo. Pasaba una muchacha y decía, ¡qué malicia! Y sabe que el tercer día que vino con lo mismo, el pastor se le hacía el dijo, oye, mire la malicia la tiene usted. Váyase a la madre, arrepiéntase. Váyase a al altar, que usted tiene que arrepentirse. ¿Cuántos pueden hacer? Pastor, así era. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Pero esta alabanza de Jacobo Ramos, quiero cerrar con esta, habla del encuentro que tuvimos frente a Jesús, frente a la cruz. El día que usted le dio su corazón a Dios, el día que Dios hizo algo por usted, que lo sacó del lodo cenagoso y que puso su pie sobre peña, que no se nos olvide ese día tan maravilloso cuando tuvimos ese encuentro con el Señor Jesús. ¿Cuántos adoran? Amén. Y dice así: si acaso se me olvida para entrar en la reflexión.
Amén. Te voy a acompañar allá arriba en el altar. Recibo un saludo también de mi amada esposa, ya sabe que estamos aquí. Pero imagínense si ya no lo supiera. Vamos para 42 años de matrimonio, amado. Ella se quedó un culto en Río Alto porque hoy van a hacer un culto como si fuera despedida. Porque van a dar viernes y sábado libre. Gracias, Señor. Y entonces van a estar en un culto regular y después van para un sopón, un asopado. Yo le dije, ustedes dejen el asopado en cuanto a mi casa, ¿no? Así que le pido a la pastora, amén, al cielo y al pastor, que nos lleven en oración junto a la iglesia. Amén, aleluya, oremos, gloria a Jesús. Padre bueno y Padre celestial, en esta hora te damos gracias. Te damos toda la gloria, mi Dios del cielo. Gracias por cada alabanza, Dios amado, aleluya. Pero te pedimos en este momento, que se pusieron de manera especial. Glorifícate, Padre, a través de la misma, en el nombre poderoso de Jesús. Y nos encargaremos de darte toda gloria, toda honra. Amén. Dios bendiga. Pueblo del Señor, todavía no solamente Puerto Rico, Estados Unidos, hay pastores que no han podido abrir su iglesia, la gente cogiendo tanto miedo que muchos no pudieron abrir su templo, muchos pastores que murieron, pastores, pastoras que supuestamente murieron por COVID-19, gloria al Señor, y viene el 2022. Para el mundo las cosas van a estar, como dije al principio, bastante duras, pero para la iglesia van a estar duras. Para el pueblo del Señor. Van a estar buenas porque se está cumpliendo la escritura JJ y tinte a tinte, como dijo Jesús. Quiero que vayamos, gloria al Señor, al libro de Génesis, principio. Vamos a Génesis. Una palabra que Dios me dio, pastora, y no solamente es para esta iglesia, es para el pueblo, gloria al Señor, de Dios que está por las redes sociales. No la he predicado en estos días porque hace poco que recibí lo que le llaman, verdad, lo que se llama cuando usted está meditando y de momento le llega esa palabra. Y entonces el pastor viendo un mensaje, un anuncio de Target aquí en Puerto Rico. Y de momento vi, verdad, que en estos días se le están haciendo muchos regalos costosos a los hijos, y no es malo, a los hijos, muchos aparatos electrónicos, algo tremendo, y de momento me llegó el mensaje con el título La Comunicación. Pero vamos a Génesis, gloria al Señor, capítulo 3, 8 a 12. Vaya conmigo, tengo la Biblia de mi hermana, porque la mía es un poco más pesada, y letra grande, entonces, pues, le confisqué la de ella en estos días para el Señor, y me dijo, no me le pongas justo marcador, y ahora me va a dejar porque tiene mucho lado marcador. Yo no sé si acá las hermanas pues cuidan su Biblia, entonces la usan con su Biblia, pero yo donde quiera que me dan un marcador, ahí va para la Biblia. Y marcador al Señor. Y ella me dijo, quiero que me la mantenga sin escribir nada, que ya le marqué a María, palabra de Dios. Así que, oren por mí. Génesis, capítulo, gloria al Señor, 3, versos 8 a 12. Si todos lo quieren, me dicen amén. Leemos a la gloria del Padre y del Espíritu Santo. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Le dijo Dios, ¿quién te enseñó que estaba desnudo?
¿Has comido del árbol del que te mandé que no comieses? Se puede sentar mal. Titulamos este mensaje cuando se pierde la comunicación. Y yo estaba viendo este anuncio y de ahí ahora me llegó lo que se llama, ¿verdad?, ese flash, que yo sé que le ha pasado a los predicadores aquí, a la pastora, a los hermanos, al copastor, a los hermanos que predican. Y me llegó Dani ese flash y yo decía, wow, Señor, esto es una palabra poderosa que administró a mi vida. Porque mire, yo estoy por acá compartiendo con mis dos hijos, porque ellos tuvieron 7 años en Estados Unidos conmigo, estudiaron allá, terminaron de estudiar su 4º año, uno cogió 1 año de colegio. Y entonces cuando regresamos en 2002, se enamoraron rápido, pastor. Se enamoraron, se casaron, dijeron, pai, good luck, buen viaje, pero nosotros allá nos vamos a quedar. Vamos. Entonces ellos se quedaron acá, entonces ellos regresaron a Estados Unidos. Estuvimos, ¿verdad?, acá desde 2002, y en el 2013 volvimos a Massachusetts Springfield. Primero fuimos a la Florida, tuvimos 4 meses ayudando a mi cuñado, que es pastor en Tampa, era, porque ya terminó el pastorado, en esos 14 años corridos, está en un receso para seguir en el pastorado, pero estábamos allá 4 meses y no era en la Florida que nos quería hacer, era de nuevo en Massachusetts Springfield. En Springfield, los primeros 7 años aquí estuvimos trabajando 8 años para la iglesia Cocido de Sal. Me creí el Dios incorporado, pero trabajé 8 años con la iglesia Pesaya, que sale de la Apostólica Cristiana de Pesaya, cosas de las cuales no les voy a contar ahora porque fue un proceso en mi vida que llegó, ¿verdad?, cuando yo lo que quería era evangelizar. Pero el Señor, entonces no les voy a contar lo que pasó, pero sí, empecé a trabajar con la Pesaya. Y cuando vuelvo a Puerto Rico, regresé al concilio donde me creí el Dios incorporado, que se conoce como el INI. La iglesia de incorporada, que las oficinas centrales están allí en la carretera, fuera el Señor que va de Caguas a Sidra, empezando su vida política, ahí está la oficina central. Pero me llamó la atención esta palabra que les traigo hoy, la comunicación. Mire, sea la comunicación del matrimonio, sea la comunicación de la familia, si se pierde esa comunicación, es bien peligroso. Imagínense, para usted tener una relación que pueda durar muchos años, usted tiene que hablar con su esposa, usted tiene que hablar con su esposa. Si ustedes nos hablan, yo he escuchado parejas que decían que nunca peleaban, bueno, pues serían mudos, porque la pareja siempre hay discusión, ¿verdad? El único que peleaba serían solo y mudos. ¿Cuántos hablan ahí? Pero quiero decirles que cuando se pierde esa comunicación entre la pareja, es peligroso. Cuando se pierde la comunicación con los hijos, es más peligroso. Y saben que hay hijos que tienen buenos juguetes hoy día en sus casas, pero no tienen comunicación con sus padres. La comunicación es tan poca que es poco el tiempo que se sientan a la mesa a dialogar. Porque cada uno está con su aparato electrónico, una en el cuarto, otra en la sala, otra en la marquesina. Entonces los hijos están regados dentro de la casa, pero no hay comunicación. Las redes sociales han robado el tiempo, lo voy a decir así, pastor, de la familia. Y Dios me decía, mira, la comunicación conmigo es vital, pero hace falta la comunicación del matrimonio. Cuando la pastora se comunica con la iglesia es porque tiene que hablar algo importante con la iglesia. La comunicación entre iglesia y pastora es muy importante. Pero más importante es la comunicación de los padres con los hijos. Hijos que no hablan apenas con sus padres. Llegaron del colegio, llegaron para al lado de las libretas, se encerraron en el cuarto, allí prendieron la computadora, salen y se van para la iglesia. No se les pregunta a veces ni cómo te fue en el día. Muchacho, hijo, hija, ¿cómo te fue? ¿Estás bien? ¿Está todo bien? No hay diálogo, pastor. Es muy poco. Nosotros no nos criamos con estos juguetes electrónicos tan avanzados. No digo que sean malos, porque estoy usando las redes sociales para predicar en Springfield y traigo mensajes catológicos y me gusta moverme con el pueblo y la pastoral. Pero yo quiero decir que las redes sociales, si no se saben utilizar, separan la familia. Separan la familia, separan la iglesia. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Mire, cuando se hacen cultos virtuales, no estoy en contra de eso, porque si no se puede abrir el templo, ojalá, verdad, que no cierre nadie. Porque se hacen cultos virtuales y 5 prenden las cámaras y 20 están con las cámaras apagadas. Búsquenlo, que no están oyendo nada ni haciendo nada. Y están viendo lo menos.
Quizás que estén haciendo con las cámaras apagadas. Ay, Dios mío, se la ayuda. Se supone que si usted está virtual, en un punto usted debe estar con la cámara prendida, gozándose, viendo al que canta, viendo a la pastora, cuando pueden adorar a Dios. Pero mucha gente no prende la cámara. Es decir, uno no sabe lo que están haciendo. Posiblemente dejaron ahí el culto y se fueron a qué sé yo qué, a comer o a hacer otras cosas. Y desatienden el culto a Dios. Hasta pueden adorar a Dios. Mi pastora es muy enfática con esto. Hermano, prenda la cámara. Es como quiera, hay gente que no la prende. Dígame a Dios la prende. Al cual. Y cuando yo vi ese anuncio así, siervo amado, que eran los anuncios de Target, muchos aparatos electrónicos para los hijos, que no es malo, pero la comunicación. Entonces vemos por allá sale un muchacho menor de 15 años que hizo una masacre en una escuela, y los padres también le enseñaron, porque los padres tenían armas de fuego. Y parece que los padres están responsables por ese niño, que no, ¿verdad? Que no se dieron cuenta que este niño estaba planificando un asesinato. Mató como a 4 estudiantes y 2 un montón de personas y 2 maestros. Y ahora lo van a juzgar como adulto, de 15 años, estoy hablando de 15 años. Eso pasó hace meses atrás, que estaba conmigo. Y ahora lo van a juzgar como adulto. Y también están investigando a sus padres porque ellos sabían que este niño tenía problemas. Porque quizás ellos tenían y los padres no atendieron a ese tratamiento. Yo sé que aquí hay poquitos jóvenes hoy. Aquí hay poquitos jóvenes. Pero este mensaje está llegando por las redes sociales. Si algo yo me encargué con mi esposa era de dialogar con mis hijos y decirle, ten cuidado con esto. A veces el mayor me dice, papi, ¿tú sabes por qué yo tengo bastantes deudas? Yo digo, ¿qué pasó, hijo? Me digo, porque tú siempre me decías, ten cuenta, ten cuenta, ten cuenta. Yo te estoy hablando, no de esa cuenta, muchacho. Me decía, ten cuenta. Yo no estoy hablando de eso, ¿cuántos adoran? Y él me dice así, me dice, tú me decías, ten cuenta, ¿cuántos adoran la gloria del Señor? A su nombre, iglesia. Pero estamos viendo una niñez y una juventud que no tiene comunicación con sus padres. Y no solamente padres conversos, estoy hablando de padres cristianos. Que están 4 horas peladas en un celular de esa joven, ese joven. Ese niño, juega que te juega todo el día. Ay, conmigo, no me desespero nada, porque los juguetes míos, ¿saben cuál era? Carritos de ruedas de pavo. Eso es lo que hicieron, las invertí. Y un arco de un aro de bicicleta con un aparato. Ese era nuestro juego. Y toca pavo, daba la gloria al Señor. Y brincaban los cuicas y nos tirábamos en tingüeros. Levanta la mano, quiero que saben que son tingüeros y ya. Nos montábamos en eso y nos rodábamos por allá por los cercados, cuántos otros más. Ese era nuestro papá. Hacían los carritos con las tapas de galletas. Le ponían los 2 curricales, le ponían una velita frente como si fuera el comparado. Y eran los carritos hechos en casa. Pero siempre papá nos decía las cosas como son. Una vez cuando ya mi ley me quise poner guapo, le prendí el TV a cada puse a acostarse. Porque Dios decía, a las 8 todo el mundo se acuesta, a las 8 se hay que acostarse. Ay, Dios mío, qué tiempo aquello era. ¿Cuántos adoran al Señor? Cuando yo viajaba con mi esposa, que trabajaba en una compañía, a veces yo llevaba a mis nenes chiquitos a casa de mi suegra, a la abuela de ellos. Y ellos, la abuela tenía un portón, y yo podía abrir ese portón. Y el menor decía, saca mi alma de la cárcel, que pueda alabar tu nombre. Se encontraba como preso, estaba chiquito, pero ellos cuentan eso, que la abuela, y tenían que dormir en la cama con ella. Si ella se levantaba tarde, ellos también se tenían que levantar. Ahora, pero la comunicación no la perdimos con ella. Y yo le decía, respétense como jóvenes, como hermanos. Tengan cuidado la amistad que escogen. Y saben que hay jóvenes que por respeto a sus padres, gloria al Señor, pues se cuidan. Pero hay otros que no tienen comunicación y le pasan cosas y sufren y son muchas veces hasta abusados y no tienen comunicación con sus padres. Y ahí se va criando, en virtud de criar un joven ejemplar o una joven, se va criando un monstruo, un muchacho peligroso. ¿Sabe que todas esas masacres que han habido en Estados Unidos ha sido porque la educación empezaba en la casa? Y muy poca comunicación había.
A los jóvenes siempre hay que preguntarles cómo estás, cómo te fue hoy. Niña, ¿cómo estás? Javier, nene, ¿cómo estás? Yo soy, mire, mi hermano, yo soy defensor de los jóvenes. Yo me metí en este caminar en el amigo de los jóvenes y fui empujado con violencia, ¿verdad? Fui empujado con violencia, pero yo soy amigo de la juventud. Porque yo me crié en este ambiente del evangelio, pero también fui bien apresionado. Pero le enseñé a mis hijos, le enseñé el respeto a Dios, el temor a Dios. Y le dije, ustedes pórtense bien para que en el mañana nadie tenga que decir nada de ustedes. ¿Cuántos adoran? Pero no todos corren con la misma suerte, la divina. ¿Cuántos adoran? Hay jóvenes, ¿verdad?, que de momento llega a una edad y tienen la libertad de salir, de hacer su vida. Y nosotros los padres no podemos aguantarlos. Cuando llegan a jóvenes, son adultos, ellos toman su camino, como testifica mi sobrino Daniel. ¿Cuántos adoran? Pero qué bueno que a tiempo Dios los rescató. Dios los rescató a tiempo. Porque quizás no te tuviera él si Dios no lo hubiese rescatado a tiempo. ¿Cuántas horas? Pero hoy día tenemos tanta comodidad en la casa. Le tenemos celulares costosos, tablets costosos, equipos electrónicos costosos, buenos tenis, buenas ropas. ¿Cuántas cosas no le tenemos? Pero no hay comunicación. Se ha perdido. Se ha perdido la comunicación de los hogares. Son muy pocos los hogares que se sientan a la mesa a tomarse un cafecito, y los niños ahí también tomándose su lechecita. ¿Cuántos adoran así? Son muy pocos los hogares que ya se comen a la mesa juntos. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Aleluya. Vivimos una vida tan acelerada, pastora, que no hay tiempo ni para decirle al hijo o a la hija, te amo mi hija, te amo mi hijo. Oh, y lo que estamos criando son hijos rebeldes, jóvenes rebeldes, porque como que no demostramos ese afecto, este amor. Jóvenes, ¿sabes qué? Aparte de que el Señor le ama tanto, nosotros también le amamos. La iglesia ama a la juventud. Pero ellos esperan algo más de sus padres, de sus tíos, de sus abuelos. Ellos esperan algo más. A su nombre, iglesia. La comunicación es muy importante con la juventud. Mire, hay niñas, hay niños, hermanos, que desde la niñez fueron maltratados y fueron marcados. Y después llegando a una edad que dicen, cuando yo esté grande, yo me la voy a cobrar contra papá, contra mamá, contra tío, contra tía, cuando pueden adorar a Dios. Pero cuando Dios llega a tiempo, quita ese odio, quita esa amargura, quita ese rencor, cuando pueden adorar a Dios. Yo quiero decirle a la juventud de esta casa que la iglesia le ama mucho. Yo quiero decirle a los niños de esta casa que son especiales aquí en la casa. Saben que en una iglesia donde no hay niños ni jóvenes, esa iglesia, el Señor necesita crecer más, porque ya todos nos vamos casando y vamos pasando de una edad, y después nos esperan los 70, los más robustos 80, y después a los funerarios. Pues se necesitan niños en la casa, se necesitan jóvenes para que tomen el legado de la iglesia. ¿Cómo pueden adorar a Dios? La comunicación la perdió Adán. La perdió con Dios. Dios hablaba con él como hablamos hoy nosotros aquí. Había una comunicación tan tremenda que Adán estaba confiado en su Dios, porque no había conciencia. Pero llegó la conciencia, llegó el pecado, llegó la maldad. Se perdió esa relación con Dios. Se perdió esa comunicación con Dios. Tal es así que cuando Dios le llama a la hora del día, a plena luz del día, ¿dónde estás, Adán? Te necesito, quiero hablar contigo. Dice que escuchó la voz de Dios y tuvo que miedo, se escondió. Nosotros no le podemos sembrar miedo a nuestros hijos. Tenemos que sembrarle confianza. Yo siempre le digo a mi nieta, le digo, tenga cuidado lo que usted le dijo por eso sembrar. Tenga cuidado con quién se necesita por eso sembrar. Tenga cuidado con los TikTok de eso. Tenga cuidado. Hay gente buena, pero hay gente mala. No pueden adorar al Señor. Yo le digo, tienen que saber escoger sus amistades. Si ustedes le sirven al Señor, tienen que saber escoger sus amistades. No pueden adorar al Señor. Pero porque tu hijo o tu hija no va a la iglesia, tranquilo. Ora siempre por él. Ora por ella. Yo siempre quiero pasar el milagro. Pero mantén esa relación. ¿Sabe que cuando un matrimonio se rompe, la relación con los hijos no se puede romper? Tiene que seguir. Porque los hijos no tienen la culpa de que se rompa un matrimonio. Tiene que seguir esa relación con los hijos. ¿Cuántos adoran a Dios? Porque si no, los hijos se echan la culpa y dicen, por culpa mía, mamá y papá se dejaron.
Entonces se levantan hijos rebeldes. Hasta pueden adorar la gloria del Señor. La comunicación es muy valiosa, tanto en el matrimonio como en la familia, y más con Dios. Cuando se pierde esa relación, esa comunicación con Dios, se pierde todo. Cuando pueden adorar al Señor, que lo tienen todo en la casa y siempre le salen con malacrianza a sus padres, teniéndolo todo. Hay niños que no tienen nada y que los vean felices jugando los palos mancoes allá en Haití, en el África, contentos con los poquitos que tienen, se gozan. Y la gente que está en los Unidos lo tiene todo aquí en Puerto Rico, los niños ahora nacen en cunas de oro. ¿Cuántos pueden evaporar al Señor? Aleluya. Pero estamos en medio de una generación de víboras, una generación terrible, una generación que no respeta a nadie, una generación que no tienen el amor de Dios, no tienen temor de Dios. Tampoco pueden adorar al Señor. Pero qué bueno por la juventud que está aquí, que tiene temor de Dios. Aleluya. Una de las cosas que importa la comunicación con Dios es la desobediencia. Es el pecado. Vamos a primera de Samuel capítulo 2. Tampoco pueden adorar al Señor. Imagínense lo que le pasó a Adán. Fue expulsado del huerto. Fue echado de aquel lugar hermoso, que no tenía que hacer nada, que todo se le iba a dar. ¿Cuánto puede adorar al Señor? Perdió esa relación con Dios. Y Dios hizo a Adán para que fuera eterno, para que no hubiera muerte espiritual ni física. Y dio las dos muertes, la espiritual y la física, por desobediencia. Vamos a primera de Samuel, iglesia, capítulo 2. ¿Cuánto puede adorar al Rey de Reyes? Señores, señores. Claro, cuando Dios me dio esta palabra, me ministró, pastora, que siento todavía su presencia. Oh, mi alma adora. 1 Samuel 2, verso 12 al 17. 1 de Samuel capítulo 2. Vaya conmigo esa escritura. Te quedan ahí sentaditos, gloria al Señor. Te lo voy a leer. 1 de Samuel capítulo 2. Verso 12 a 17. Aleluya. Mi alma adora que vive por los hijos de los hijos. Mire cómo dice. Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio tenían criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de tres dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la mamita, y todo lo que sacaba el grifo, y el sacerdote la tomaba para sí. De esta manera hacían todo con todo israelita que venía a Silo. Así mismo, antes de que toda la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque si no, tomaré la carne cocida, si no cruda. Y si el hombre no le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quiera. Y él respondía: no, si no, dame la hora mismo, le decían los hijos de mí. Y de otra manera yo la tomaré con la fuerza. Y era muy grande y muy grave delante de Jehová el pecado de estos dos jóvenes, porque los hombres menospreciaban la ofrenda de Jehová. Mire, mire hasta donde llegó a parar esta situación de estos muchachos. Siendo sacerdote de Jehová, Elí su padre. Y cuando Elí le vino a decir: mira, he escuchado que ustedes no se están portando bien, pero parece que hacía tiempo y no se lo metí. Usted no puede dejar que el muchacho se caiga del corral. Chequee bien las baratas. Porque después que se cae de la cuna se va a volver. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? O sea, cuando está pasando algo, hay que a tiempo hablar con ese muchacho. Hay que a tiempo aconsejar, decirle: mira, ten cuidado. Las amistades que tienes no son buenas, no te convienen. ¿Cuánto pueden adorar al Señor? Mire lo que dice el verso 22 al 25. Vaya conmigo a ese mismo capítulo. 22 al 25. Miren la conducta de estos dos muchachos. Dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes?
porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Había poca comunicación del hijo Jesús Cristo, siendo sacerdote en la casa de Jehová. Qué triste es que la familia no tenga comunicación. Y que los padres a tiempo no frenen esa conducta de esa hija, de ese hijo. Usted no tiene que pegarle para corregir eso. Usted tiene que hacerse amigo y amiga y aconsejarlo. Mira, mira, no te conviene lo que estás haciendo. Cuando yo quise, esa vez que estaba ya como a los 13 o 14 años, que mi papá pagó el pibí, se levantó mi hermano acabando de acostarse y dijo, ¿quién prendió el pibí? Y yo, como era conmigo ya, yo, mi hermano, la bofetada que me dio, todavía me acuerdo, porque él no daba de frente, él te daba con la mano de al revés. Como tenía la mano de agricultor, la mano gruesa, la bofetada que me dio, me metió debajo de la mesa del TV. Jamás volví a aprender el TV cuando él se acostaba. Eso me enseñó que yo tenía que respetar a mi papá, porque el castigo a tiempo tiene remedio. Dios se encarga, castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. La corrección a tiempo, hermano, tiene remedio. Pero mi papá era fuerte. Esos hijos de antes no comían fuerte. Y las hermanas, las mamás tenían una puntería con la chancleta. Levanten aquí la mano los que le llegaron que eran con la chancleta. ¿Qué puntería tenía, verdad, cielo? Mira, fuérnala. Y ahí iba, de frente, toma el chancletazo. Y si tenía la vara, daba los baños, de guayabo, o tenía, verdad, como una varillita, verdad, que cortaba las patitas, como chillaba las dos gomas, las dos, y casi que escalaba. Marcaba la batatita, la batatita, pero valió la pena que fuera así, porque si no, algunos de nosotros no tuvieran más, posiblemente estuvieran muertos o presos. Esto fue negado. El castigo que nos dio nuestro hijo a tiempo nos hizo recapacitar. ¿Cuánto fue negado? Ahora se supone que usted no puede agredir a un muchacho porque eso es maltrato físico. El gobierno te coge, lo primero que dice el joven, te voy a llamar a DS, allá el DS, acá es la familia, el departamento de la familia, ¿no? Pero una vez un padre, ¿verdad?, castigó a una hija y la hija le llamó al 16 y el papá se adelantó y le preparó la maleta. Y cuando llamó al 16, que fueron a todos los representantes del 16, le dijeron, tenemos una situación aquí, yo le dejo la maleta a mi hija para que se la lleve. Porque si yo no le puedo poner respeto, ustedes que son el gobierno, menos podrán, porque yo soy el padre. Pero llévesela con mi maleta, que algún día ya debe tener que lidiar con mi maleta para atrás. Porque nadie mejor se porta y nadie mejor puede pensar lo que es su casa. Porque en su casa es donde mejor usted se siente. ¿Cuántos pueden adorar a ellos? Llévesela con la maleta. No, pero no, tranquilo, que no queremos llegar a ese tren. No, está la maleta de la ropa. Si ella no puede seguir mi instrucción, pues se tendrá que ir con usted. Porque estaba muy fuerte la muchacha. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Es que es fuerte, hermano. Estamos hablando de un tiempo difícil, que estamos en medio de una generación fuerte. ¿Sabe que en estos días se reunieron unos grupos en muchos países para sacar y perderlo a Dios y decirle a Dios que el Evangelio no va, que eso no sirve, que Dios no existe? Y mofándose mofándose de Dios, ¿cuántos adoran a Dios? Sacándole el dedo y a Dios. Mire hasta donde ha llegado el atrevimiento del ser humano. ¿Cuántos pueden adorar la gloria del Señor? Y a estos muchachos amados, mire lo que les pasó. Mire lo que dice el verso 30 al 34. Vaya conmigo ahí con el capítulo, gloria al Señor, 2. Dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, dice Jehová, nunca tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Cuánto pueden hablar? Mire cómo era Dios antes. Los tiempos. Cuando Dios era tan presto. Gracias a Jesús que vino a la cruz del Calvario a morir por nosotros.
porque el Padre crea, el Hijo, gloria al Señor, ¿verdad? Salva y el Espíritu Santo santifica. ¿Cuántas horas hace? El Hijo nos redimió, nos compró a precio de sangre. Miren cómo sigue diciendo, gloria al Señor. He aquí viene el día en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa, verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bien a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Esto pueden adorar al Señor. Y me será por señal esto, que acontecerá que tus hijos Ofni y Fines ambos morirán en un día. ¿Usted sabe qué clase de palabra es esa? Que por falta de consejo y de comunicación, esos muchachos, el Señor ha bloqueado y le dijo, mira, tus hijos los dos van a morir en un día. Eso fue el llamado. A mí me trajo un mensaje aquí, yo me derrito. Que me digan que nació, mire mi hermano, yo le digo al Señor, mejor llévame a mí, porque es duro porque le digan que le van a quitar la vida a sus hijos. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Aleluya. A su nombre, iglesia. Gloria. El pecado de Ofni y Fines, y también su padre pereció y murió en ese mismo día, porque gloria al Señor, se llevaron el arca de Jehová los filisteos. Y fíjense, y es la noticia que lo conmovió más, no fue, ¿verdad?, que tanto que sus hijos murieran, lo que le conmovió mucho, que dice que se cayó y se desnudó porque estaba en un pilar del templo afuera mirando y para ver lo que pasaba. Cambió el ministerio, ¿verdad?, de sacerdote por la silla. No podían adorarse. Entonces, cuando le dijeron, mira, el arca se la llevaron al templo de Jehová. Y ahí dice que se asustó tanto que salió, que cayó para atrás y murió destrucado. ¿Cuántas adoran al Señor? El sacerdote. Cuando se pierde el respeto a Dios y se corta la comunicación con Él, hay consecuencias graves, amado. Mi alma adora al Señor. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? Así, padre y madre, abuela y abuelo que estamos aquí, aconsejemos a nuestros hijos, de nuestras hijas, a nuestros nietos a tiempo. Veamos lo que están haciendo. Yo siempre le estoy diciendo a los de casa que tengan cuidado con las amistades, sobre todo las nietas. Tengo una de 16, imagínense usted, tengo dos de 14 para 15, imagínense usted, claro, de 14 para 15, y tengo uno que va para 12. Para. Entonces no tiene que estar, mire, como dice el americano, guache, guache. ¿Sabes? No tiene que estar pendiente porque la cosa está difícil, amor. La situación no está fácil. Entonces yo se lo estoy diciendo a los padres, que están pendientes, chequen esos celulares, chequen con quién habla, chequen. Mando, y le voy a contar esta experiencia que nos pasó con una sobrina. Y va dentro de eso. Mi sobrina la mayor. Ya mismo entré. Mi sobrina la mayor tenía trabajo en su casa. El tío le pagaba. Tenía oficina en su misma casa, en la casa de mi mamá. Tenía su oficina, tenía casa, tenía sueldo, tenía computador, tenía todo. Conocí una amiga por internet de España. La amiga la invitó a visitar Miami. Fue a Miami. La amiga española le dijo, quiero que vaya a España para que conozca mi país. Fue a España. ¿Sabe quién se quedó para ahí? Salió a ser que la amiga era lesbiana. Una muchacha que se crió que era lesbiana. Nada. Se quedó que era lesbiana. Por una mala decisión y una amistad errónea por el internet. Por las redes sociales. Jóvenes, hay que tener cuidado. No todos los que están en las redes sociales son tus amigos. Te quieren hacer daño, te quieren destruir, te quieren separar de tus padres, te quieren separar de la iglesia, te quieren separar de tu familia. No pueden adorar a Dios. Y eso le pasó a mi sobrina, que todavía está preparada, la mayor. Una muchachita que cantaba, que adoraba a Dios, que se crió en la casa del Señor. Esto nos dolió duro. Pero tengo un cuñado que vino. Y una de ellas, también cayó que venía ahí. Con respeto a su padre ministro, se casa con otra mujer. Y vive junta con su hija la madre. Y usted sabe lo que ha tenido que soportar ese padre ministro.
que esa isla se revelara y se declarara de guerra. No estoy en contra del levianismo ni de la sexualidad. Son demonios que atacan, que cogen la juventud. Estamos orando para que Dios salve a levianos, los homosexuales, al alcohólico, al drogadicto, a la prostituta, aquellos que están perdidos en el alcohol, aquellos que están perdidos en las calles sin país. Estamos orando por ellos, les amamos. Pero no podemos patrocinar su política. No la podemos patrocinar. No estamos de acuerdo con ese hecho, con ese acto. Si algo tenemos que recordar fue lo que pasó con Sodoma y con otra. Si tenemos que recordar eso, lo que pasó con esas dos ciudades, ¿cuántos adoran al Señor? A su nombre, iglesia. Iglesia del Señor. Para que no tomen decisiones equivocadas esos hijos y esas hijas. Y luego, ¿verdad? Nosotros tengamos que pagar con lágrimas, como le pasó a Edith. ¿Cuánto puede adorar al Señor? Hubo uno, ¿verdad?, que perdió la comunicación con Dios y ya mismo sigue tomando. Y fue Saúl. Saúl, Dios aprobó el llamado de Saúl para ser rey. Claro que sí que lo aprobó. Y mandó al profeta para que lo viera. A Samuel, úngelo. No lo vieron con el cuerno de aceite como a David. Lo vieron con una. ¿Cómo que se llama la? Pero el Señor con la. Ay, Dios mío, me acuerdo. Ay, que está el cuerno de aceite y está la redonda. Lo vieron con una redonda. No fue con el cuerno de aceite. El cuerno de aceite simboliza el poder y el reinado de un rey. ¿Cuánto adoran al Señor? Son un cuerno para los reyes. Se unieron. Saúl lo unieron con redonda. Estaba escondido detrás de una mazmorra cuando hubo el llamado. Pero cuando se le dieron las instrucciones por Dios, por el profeta, mira, Jehová dice así: vas a ir a tal ciudad, vas a ir a tal nación, vas a destruir todo, vas a destruir el rey, vas a matar todo, no dejes nada vivo. Y lo menos que hizo fue eso. Y Saúl llegó hasta ser profeta, porque dice que en cierto modo profetizó lo que lee en la historia de este rey. Pero cuando perdió la comunicación con Dios, dice que empezó a hacer sacrificio ni por el Urí, ni por el Tubí, ni por profeta, ni por sacrificio. Dios le quiso hablar. Es más, le dijo a Samuel, porque Samuel hablaba tanto, tenía una amistad tan cerca con Saúl, le tenía gran estima, que Samuel procuró con Dios que le diera un premio. Y el Señor le dijo: mira, no me clames más por Saúl. Ya que yo lo decía. Se cortó la comunicación. Se cortó. Como dicen en Puerto Rico, se cortó el mismo. Los pies, cuando adoran a Santa, no decir otra palabra. Se cortó la comunicación con Dios por una desobediencia del terreno. Y jamás pudo levantarse. Bueno, también así que se puede consultar a una divina lectora, una picodisa. Se puede consultar a Dios a ver si Dios, ¿verdad?, pues le traía nuevamente el profeta. Y no bien claro en ese detalle. Eso profundo ahí, cuando adoran a Dios. Pero mire hasta dónde llega cuando se pierde esa comunicación con Dios. Pero algo que quiero decir a los padres en este año nuevo que está por comenzar. Nuestros hijos son primero que el ministerio. Nuestra familia es primera que el ministerio. Mis nietos, mis hijos, mi esposa, mis nietas. Su primero también fue. Yo tengo que cuidar. Entonces después te puedo hablar de llamado. Tus hijos, tu familia primero. ¿Por qué? Porque te quedas sentado. Esto es así. La primera institución que Dios hizo fue la familia. Y después de la familia, ¿verdad?, hizo la del gobierno. Entonces, la institución eclesiástica también son tres instituciones que Dios hizo: la iglesia, el gobierno, primero la familia. ¿A quiénes Dios salvó en el arca primero? A la familia, a Noé, su esposa, sus hijos. ¿Cuántos adoran al Señor? Entra tú tu casa, a la tú y tu familia. Y aquel que fue salvado, el carcelero de Filipo, ¿qué le dijo Pablo?
cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, la familia. Yo quiero decirle a las jóvenes de esta casa que su pastora le ama mucho, que los diáconos le aman, que su padre le ama mucho. Yo quiero decirle a los niños de esta casa que son muy valiosos. Hace falta la niñez. Jesús dijo, déjalo venir a mí. No se lo estorba. Porque de los tales es el reino de los cielos. Si usted no quiere ver en su casa, digo, en el templo, usted está mal. Porque usted lo trajeron a la casa del Señor, quizás en la niñez. ¿Cuántos pueden adorar? Y si no lo trajeron, gloria al Señor, sépase que Jesús también iba a la casa del Señor cuando niño. Fue criado en la casa del Señor. A los 12 años ya estaba enseñando en la sinagoga. Igual que que llegó a Samuel. Mire que el ministerio hermoso se levanta de ese muchacho que fue criado en el templo. Tres ministerios poderosos tenía Samuel: profeta, sacerdote y juez de Israel. Jóvenes, escuchen el consejo de sus padres. La palabra lo dice: padre, no exasperéis a ira a vuestros hijos, no le hagas respondida. Es mejor hacer como hace mi sobrino, dale, que cuando da un poquito molesto, se retira y se aguante y después actúa. ¿Cuánto hace? Y eso es importante que lo hagamos así. Es mejor, mi hermano, uno mantener silencio, apretarse los dientes. ¿Cuántos adoran al Señor? Agarrarse la lengua. ¿Cuántos pueden? Digo, tú sabes, pero mejor calle, aguante presión y espere que haya que. Porque para discutir se necesita todo, pero no para pelear. La casa no se pelea, la casa se discute, se habla, se llega a un acuerdo. Mi esposa y yo vamos para 41 ya, a cuando nací, para 42, ya cumplimos los 42. Y siempre hablamos y resolvemos los asuntos, 50 y 50, con una balanza. El hombre no puede dejar la mano tampoco, es una balanza. Así que muchachos, decir casa a los jóvenes, 50 y 50, ame a su mujer como a su propio cuerpo, respete a su mujer y la mujer respete a su marido. Eso habla el apóstol Pablo en una de las cartas. Y a Timoteo le dije, mira que te esfuerces y seas valiente. Mira que te prepares a tiempo y fuera de tiempo, que inste, que corrija, que redarguya, pero con toda paciencia y doctrina, le decía a Timoteo. Y le decía, ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en conducta, en palabra. ¿Cuántos pueden hablar? Joven, tú eres especial para mí. Yo quiero hablar por los jóvenes de esta casa. Es el tiempo de hablar por la juventud de esta casa hoy. Para ya mismo entregarle a las pastoras que están aquí. ¿Cuántos adoran así? Esa palabra a mí me marcó. Anoche, una de las damas de la iglesia llevó una cajita y pueden ir pasando los jóvenes ya, que eran los primeros que los jóvenes de los romanos de hoy. Llevó una cajita y en esa cajita llevó cuatro regalitos que tiene. En esa cajita llevó cuatro corsetes, un sencillito, una bolsita con un regalito. Y le dijo, quiero seis regalitos, llevo aquí. Jennifer, la esposa, yo digo, llevo seis regalitos, Dani, tiene una cajita. Candelito, y llevó en esa cajita esos seis regalitos. Dijo, quiero seis damas voluntarias que pasen seis damas. Y las seis damas pasaron. Y dijo, escoja el regalo que usted mejor quiere, cada uno escogió sus regalitos. Pero de estas seis, ahora se van a mirar y usted va a escoger una de ellas para que usted le dé ese obsequio. Y usted le va a decir, te admiro por esto y por esto y por esto, y te entrego este regalo. Entonces, después la otra decía, te admiro por esto y por esto y por esto, y te entrego y se da un abrazo. Y ella decía, una de las cosas que me impactó que decía, nosotros no sabemos cuándo nos morimos. Y un te amo, te quiero, o un te admiro, o Dios te bendiga, o un abrazo, no se le niega nada. Porque hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Si mañana nos vamos con ese, si mañana nos vamos. A sus seres amados son primero que tienen que decir cuánto les amo, cuánto les trae, cuánto sale. Dame un matrimonio para que se ría un minuto, vayan pasando todos, para que se ría un minuto. Dame un matrimonio, llevamos muchos años en la iglesia. Bueno, eso sí que pasaron más de 60 años con el Evangelio al día. Entonces dice la palabra, dice la historia, ¿verdad? Que murió primero el viejito.
pasó al cielo y fue al cielo. Y después murió la viejita y fue al cielo y empezó a buscar al viejito y lo encontré y dijo, amor, te encontré de nuevo. Y dijo, Señor, respeta, mujer, ¿por qué viene? Siento que hasta que la muerte no se parara, ¿cuánto va a tragar? Para que se ría un poquito, ¿cuánto va a durar la gloria? Así que jóvenes, se le ama mucho. Yo voy a poner la mascarilla, no se preocupe, yo quiero que pase. Yo quiero que la iglesia junto conmigo te tiendan la mano hasta aquí. Yo quiero que si están los papás de esos jóvenes, cuando yo termine de orar, me le dan un abrazo y le van a decir cuánto le amo y cuán importantes son para ellos. Vamos. Te tiendan la mano hacia los jóvenes. Padre, en esta hora, Padre Gloria, quiero que hombre cuerpo. Mira lo que hemos podido llegar, bendito Dios, de esta casa. Mira la juventud de este concilio, de este distrito, Dios. Cuida de cada joven, cuida de cada doncella, cuida de los balsecos. Cuida de esta familia, bendito Dios. Cuida, Señor, de estas hijas del concilio. Cuida de los Dios, los propios venidos. Cuida de Dios en la escuela, en la universidad, sin trabajo. Cuídate. Cuida de la familia de Dani. Su hijo, su hija, su esposo. Cuida la familia pastoral. A los que están en esta casa, pero cuiden la juventud. Son especiales, Dios. Hay que admirar esta juventud, Dios mío, que están aquí. En los tiempos tan difíciles, Dios, están aquí en tu casa, buscando tu presencia, buscando de usted. Cuídalo, Señor, cuándalo con la vida de los hombres. Ayúdalo, líbrale del mal, líbrale de toda trampa por las redes sociales. Dios mío, abrígales con la cantidad, abriga sus cuerpos. Que me cumple en eso. Yo quiero que haga más sentido la vida, el papá, la mamá. Que me le dé un abrazo a ese joven hermano. La pastora también va por ahí, porque acuérdese que la pastora es su amiga. Estos jóvenes, el compasor que puede ver, pasan también con la mascarilla puesta ahí. Jóvenes, les queremos mucho. Pero es muy especial a la para esta casa. Díganle cuánto le aman, cuánto le quieren. Abuelita, después puede pasar. Ah, y ahora. Jóvenes, son muy importantes, ¿saben? Son muy importantes, jóvenes. Ustedes valen mucho para Dios. Ustedes son especiales, jóvenes. No se nos quedan. Sigan para adelante. La iglesia les admira. Nosotros les admiramos. ¿Sabe por qué? Porque ellos podían coger el mundo. Ellos podían coger el mundo hoy y estar aquí. Porque ellos habían cogido la casa de Dios. Se cogieron que están aquí para escuchar la palabra. Para escuchar el consejo. Mi papá siempre me decía, ya iba para la 92, para la 93, creo, y no me acuerdo bien. Los últimos años que me fundaba por allá en Massachusetts. Siempre me decía que no cogen consejo. Allá arriba. Jóvenes, honra a tu padre y a tu madre para que tu pie se avance aquí en la tierra, en lugar de tu Dios. Honrales, honrales, ámales. Siempre pídele permiso. Ten comunicación con ellos, no hagas nada a escondidas. Yo canto mucho en alabanza, pastora, cuando hay campaña de jóvenes. Anoche llegaste de jugar con ellos. Mientras todos dormían. Y mientras tanto yo te esperaba, te pedí al Señor. De cuidar a tu vida. Hay peligro en la calle, ¿no? La cosa tan difícil aquí en Puerto Rico, en el mundo entero. Pero la iglesia aquí le lleva. No se quede en su casa. Ahora quiero orar por los matrimonios jóvenes, que hay más de matrimonio con qué pasa. Quiero hacer este último plano para entregarle a la familia. Si se mandan por aquí los matrimonios, pueden decir, porque no para aquí, que tienen niños, hacen minutos. Jóvenes, le afirmamos también estos matrimonios jóvenes, ¿verdad? Le ha tocado. Un siglo difícil, ¿no? Para criar.
admiro que estén aquí, ¿sabe, joven? Yo le admiro que estén aquí, joven. Que estén criando en esta tierra. Yo los admiro. ¿Sabe por qué? Porque no es fácil, pero con el Señor se puede. Qué bueno que están criando sus niños, sus niñas en este corazón. La familia, la familia. Esta casa se compone de familia. Cada iglesia es una familia. Mire, yo en el príncipe tengo familia. Solamente una sobrina, que es hermana de Dani. Una de las nenas de Gilbert y de Lucín, que están allá en Corea de Río, una hora. La otra está en la familia de aquí. Esa es la única familia que yo tengo aquí. La otra familia es la de mi iglesia. Yo le digo a mi iglesia, donde estoy, le digo, pastora, ustedes son mi familia. Yo no puedo llegar a cualquier otro Puerto Rico, pero puedo llegar a usted. Si tengo una necesidad, si necesito una oración, si necesito un consejo, por favor, a mí. La casa de Dios se compone de familia. Por eso, en esta casa se valoriza la familia. Quiero orar por estos matrimonios. Tienda las manos cerca. Estos matrimonios que están criando a Dani, a Dania, los jóvenes aquí, los jóvenes padres que los creemos. Mira esta familia, siempre los matrimonios de esta casa. Los que están criando, los que están cuidando, los que están entregando ahora a padre como abuelo, que estamos llegando a los niños. Cuídense de estos matrimonios. Usted sabe que el enemigo no respeta matrimonios de muchos años. No respeta a los años en que el Evangelio tampoco. El enemigo no respeta nada. El enemigo quiere matar, buscar y destruir. Pero usted vino para darnos vida. Para darnos vida y no vida. Fortalece esta familia, fortalece cada matrimonio. Cuida de sus niñas, de sus niños. Cuida de sus hijos. Cuida de la familia de esta casa y de estos matrimonios. Dios ayuda a enfrentar este nuevo año. 2022 que se aproxima. Ya para mañana. Dios mío se despide. Ya el sábado, Señor, estamos en una nueva etapa de un nuevo año. Ayúdalos a seguir hacia adelante. Cuídale, protégele. Dios mío, que todo lo que emprendan para tu gloria, para tu honra, sea realizado. Y bendice la familia de esta casa. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero ahora cerrarle al Señor, la familia pastoral, con el pastor, y le entrego. Extienda la mano hacia el pastor de campo. El Espíritu Santo de Dios. En esta hora presentamos a la familia pastoral, a su hogar, a su familia. Dios mío, la pastora, su amado. Usted sabe, Señor, que siempre tiene que haber unos líderes en esta casa. Tienen que estar los pastores, tienen que estar los pastores, tienen que estar, Dios mío, los líderes de la casa. Cuide, Dios mío, Padre, aleluya, de la cabeza de este templo, que son los líderes, las columnas de esta casa. Dios mío, cuide de la casa. Cuide su amado, usted sabe el compromiso que ella tiene no solo aquí como pastora, sino también, Dios mío, Padre, en el distrito y en el cocino. Era tu siervo, tu pastor, que está aquí, Dios mío, Padre, vestirte, ayudando en todo. Cuando los pastores no están, Dios mío, Padre, él es el ejemplo para cuidar de este. Cuida de tu siervo, cuida de su hogar, cuida de los suyos y cuida de cada familia, de cada matrimonio, pero en especial los pastores de esta casa, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Así que, ¿cuánto van a orar por este servidor? Amén. Orando por el hermano Gilberto, por mi cuñada Dulce. Gracias a Dani, ¿verdad? Que fue el canal de bendición por el fijazo. Pastora, gracias por recibirnos de nuevo. También esperamos, ¿verdad?, que 2022 les traiga grandes bendiciones. Que la obra siga expandiéndose más y más. Y, gracias, Señor, ha venido largo camino. Nos resta en el Señor. Así que oren mucho por este ministerio que el Señor nos dio en 1993, ministerio Pastor del Último Cristo Incorporado, aquí en Puerto Rico. Gloria al Señor y compramos con mucho temor y mucho temor. A la afuera, cuando esté ahí, si eres un civil, lo quieran hacer nomás, que es un precio bien módico, no se preocupe, ¿verdad? Porque no es la mejor. Si usted interesa un civil para que se lleve las bendiciones para su casa, ahí lo tiene. Ya son unos poquitos, pero qué bueno porque me permitieron ministrar esta palabra que Dios me dio, no solamente para esta casa, para el pueblo que está aquí frente. Juventud, eres especial tesoro. Padres jóvenes, te admiro, cuenten siempre con los pastores, busquen el consejo pastoral. Por favor, no se encierren en sus propias verdad, opiniones, siempre emplean la palabra y busquen el consejo primeramente de Dios, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Y será hasta la próxima porque ya el 5 tenemos que salir.
tiene que abrir más luces, pero estamos allá con el pastor. Tenemos allí un apartamento que ya tiene, ¿verdad? Ya no se conoce. Tiene tres dormitorios. Tenemos el matrimonio, hay dos dormitorios más. Que si va a mis hijos, tienen cama. Ya va con su abajo, no tiene donde quedarse. Pues ya, ahí estamos. A sus órdenes, porque mi casa es su casa. Dios le bendiga. A su nombre. Muchas gracias. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Que el Señor bendiga de una manera especial al pastor. Que el Señor le bendiga más. Gloria a Jesús, aleluya. Amén, nos hemos gozado, ¿verdad? En esta hermosa noche. Amén, aleluya. Pido así a nuestro hermano Gabriel Rojas, haga oración por el pastor. Vive el nombre de Jesús. Si alguien más desea la oración, estamos aquí dispuestos y disponibles para orar por usted. Vive el nombre del Señor, aleluya. Así que este es el último culto del año, aquí en la casa del Señor, vive Jesús. Y qué bueno, gloria al nombre del Señor, que pudimos, ¿verdad?, celebrarle culto a Jehová. Así mismo queremos también comenzar el año dándole culto a nuestro Dios. Y ya todos saben, el culto del domingo. Amén. Desde las 10, de 10 a 10 y media estamos aquí en la casa del Señor. Estamos en oración. A las 10:30 recibimos las instrucciones para adentrarnos a la comunidad. Va a haber entrega de obsequio, aleluya, equipo de primera necesidad, pero lo más importante, palabra, aleluya, que la comunidad escuche palabra de Jehová. Mi alma adora el nombre del Señor y ese es nuestro propósito principal, gloria a Jesús, aleluya. Amén. Y luego que terminemos la avanzada, ahí al frente se estará predicando la palabra del Señor también. Amén. Así que venga cómodo, gloria a Jesús, aleluya, para gloria a Jesús caminar dentro de la comunidad, vive Jesús. Así que vamos a cantar un cántico, nuestra hermana Damari pasa al frente, aleluya. Ustedes saben que la hermana Damari se mudó, está en Fajardo, aleluya. Están trabajando por allá, gloria al nombre del Señor. Están orando también al Señor, gloria a Jesús. La distancia es mucha, pero está aquí, aleluya. Así que le vamos a pedir a nuestra hermana Damari que pase al frente, que nos cante un corazo. Gloria al nombre del Señor. Mientras la iglesia va buscando los panderos, mire, los guiros, las maracas, que vamos a despedir este año. Amén. Vive Jesús, aleluya. Qué bueno el Señor. Así que vaya y busque, gloria a Jesús, aleluya. Vaya y busque, gloria a Jesús, las maracas, alabado sea el nombre del Señor. Que vamos a despedir este año, gloria a Jesús, aleluya. Te adoramos, Jesús. Qué bueno el Señor. Te adoramos, que el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga más, gloria a Dios, que es un gozo. Llegar a la casa de Dios, gloria a Dios, aleluya. A la verdad que se extraña, gloria a Jesús, aleluya. Estamos, gloria a Dios, como dijera nuestra pastora, ¿verdad? En el pueblo de Fajardo, gloria a Jesús, aleluya. Y gloria a Dios, aleluya, siempre que podemos, pues también nos congregamos. Gloria a Dios, a una iglesia hermana, aleluya, también. Gloria a Dios, del mismo concilio, la de Florencio, gloria a Jesús, aleluya. Pero nada como la nuestra, gloria a Dios, aleluya. Grandes hermanos, gloria a Dios, muy amorosos. Gloria a Dios, aleluya, pero siempre se extraña, gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Dios, aleluya. Vamos a ver, gloria a Dios, aleluya. Traña a los músicos, gloria a Jesús, aleluya. Santo eres, Jesús. Porque temer en medio de la prueba. Si el Señor ha prometido estar conmigo, porque temer en medio de la prueba, si el Señor ha prometido estar contigo, como estuvo en el horno de fuego, como estuvo en el horno de fuego, con Satanás me saque a Bernego, con Satanás me saque a Bernego, porque temer en medio de la prueba, si el Señor ha prometido estar conmigo. Porque temer en medio de la prueba, si el Señor ha prometido estar contigo, como estuvo en el horno de fuego, como estuvo en el horno de fuego, con Satanás me saque a Bernego, con Satanás me saque a Bernego, así estará contigo, contigo, así.
el mundo falta todavía un día. Gloria a Dios, nos falta un día. Gloria a Dios en el calendario. Aleluya, pero queremos, gloria a Dios, como dijera nuestra pastora. Aleluya, honrar a Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Y qué lindo, gloria a Dios, que tenemos tanto que agradecer. Gloria a Dios. Un año de crecimiento, un año de lucha. Gloria a Dios, aleluya, pruebas. Aleluya, muchas tribulaciones. Pero sobre todo todavía estamos de pie. Gloria a Dios, aleluya. Y aconsejo, gloria a Dios, estos nuevos líderes que se levantan, gloria a Dios. No temas, gloria a Dios, aleluya, por aceptar el reto. Gloria a Dios, aleluya, sé que vienen muchos temores, gloria a Dios. Aleluya, por tantas situaciones que hemos enfrentado, gloria a Dios. Y a veces creemos que no vamos a poder. Gloria a Dios, aleluya. A veces pensamos, gloria a Dios, aleluya, que es difícil, gloria a Dios, aleluya. Pero de algo tenemos que estar seguros, gloria a Dios, que cogidos de la mano de Dios vamos a vencer, gloria a Dios. Y una vez aceptes el reto, no lo sueltes por nada, gloria a Dios, aleluya. Mantén tu carácter de líder, gloria a Dios. Así que Señor les bendiga y hasta aquí esta parte. Gloria a Jesús, puesto el pueblo en pie. ¿Quién me ayuda a contar? Aleluya, gloria al nombre del Señor. Vamos así a contar desde el 12 para abajo. Amén. Aleluya. Así que vamos a dar comienzo, gloria a Jesús, aleluya. Y así elevamos oración al Dios del cielo, dándole gracias a Dios. Vive Jesús, aleluya. Así que vamos en el conteo de 1, 2 y 3. 12, 11. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Felicidades! A Dios damos toda la gloria y toda la honra. ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias por todo lo que nos has permitido! ¡Gracias por cultos como este, Padre! Gracias por el mensaje de tu palabra, Dios del cielo. Gracias por cada cántico, por cada hermano. Gracias por nuestros niños, nuestros jóvenes, los matrimonios, las familias, Señor. Gracias, Padre, por las vidas que llegarán en este nuevo año, Dios del cielo. Padre, te pedimos por aquellos que hoy no están, Dios amado, porque sabemos, Padre, que tú obrarás, Señor, en su vida. Y este nuevo año les veremos en casa nuevamente, Dios del cielo, con el querer como el hacer. Bendice, Padre, el nuevo liberado, Jehová, que se ha de levantar a trabajar en este año, Dios del cielo. Que no importa lo que suceda, Dios amado, nuestro honor y nuestro enfoque, Jehová, seas tú, Dios del cielo. Bendícenos, Padre mío, en gran manera. Sigue cubriendo este lugar del perverso y del maligno, Dios del cielo. Nuestros hermanos que están quebrantados de salud, los colocamos en el hueco de tus hermosas manos. Sé tu Padre sanando, sé tu fortaleciendo, Dios del cielo. Y aquellos, Padre, que están en espera de un milagro, Dios amado, tú conoces su petición.